Bueno, mi gente de saborsalsa.net, Adrián Treto del Salsíquico, directamente desde Los Ángeles, California. Salsa las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, como siempre, en salsa. Hoy nos encontramos un día muy, muy, muy sabroso, un día muy glorioso, ya que aparte que acabaron las lluvias aquí en Los Ángeles, tenemos la oportunidad de contactar vía teléfono a un grande, a un maestro. Para mí, he tenido siempre esa admiración por este personaje, y de verdad tenerlo ahorita en la línea telefónica es como tener al mismo papa. Señoras y señores, con nosotros el maestro Ralphie Levitt. Bienvenido, maestro Ralphie Levitt, a saborsalsa.net. Sí, cómo no, para mí es un placer inmenso, Adrián, estar dirigiéndome a toda tu audiencia selecta con que cuentas allá en Los Ángeles y en el mundo entero. De parte de la selecta de Puerto Rico, te habla Rafi Levit y les damos un abrazo efusivo a todos esos hermanos latinoamericanos que escuchan tu programa y que queremos darle un saludo desde Puerto Rico con mucho cariño. Maestro Ralphie Levitt, ¿cuánto tiempo en la salsa? Porque vaya, son bastantes abriles. Pues sí, precisamente a final del año pasado ya cumplimos 43 años de trayectoria musical consecutiva. O sea, y déjame decirte que es la única orquesta aquí, institución de Puerto Rico, que retiene sus cantantes originales desde el comienzo, el señor Sammy Marrero y el señor Carlitos Ramírez. Así que estamos bien orgullosos que ya cumplimos estos 43 años, como dice la canción que acabamos de grabar, Cuarentona. Estamos después en el año número 43 y quisimos grabar esta selección musical para darle las gracias a todos esos hermanos latinoamericanos que por tantos y tantos años nos han dado su respaldo incondicional a la selecta de Puerto Rico. Vaya, maestro, tener la oportunidad de escuchar este nuevo tema, maestro, que ahorita estamos promoviendo, Cuarentona. Tuve la oportunidad, gracias a este Angelito Irizarry por mandármelo. Tremendo tema, maestro. Usted mantiene una línea de salsa increíble, viejo, de la vieja guardia. Sí, claro que sí, la selecta siempre mantiene pues su estilo original, pero entonces a través de los años vamos modificando poco a poco para ajustarnos a los gustos y las preferencias y al desarrollo armónico y musical que uno va atravesando pues en la trayectoria, ¿no? Quisimos hacer producto, ¿no? Para que así el pueblo pueda apreciar cómo la selecta viene evolucionando por 43 años, siempre dando lo mejor de nosotros para el disfrute de todos esos hermanos en todas partes. Maestro, vemos que se retiró bastante tiempo de grabar, se mantuvo lejos de los estudios de grabación. ¿Por qué fue eso, maestro? Y de repente, en el 2015, regresa con fuerza nuevamente. Sí, fíjate, el problema básico que estamos atravesando todas las orquestas que no pertenecemos a ningún sello multinacional es la piratería rampante que hay en todos los mercados discográficos, o sea, en todo Centro, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, en el mundo entero. Este problema de la piratería, claro. Nosotros grabamos en nuestra producción anterior, que fue inédita, con canciones originales. Lo hicimos en el 1992. Luego, en el 2003, sacamos nuestra primera grabación en vivo, que fue un doble disco compacto, doble DVD del 30 aniversario celebrado en el Anfiteatro Tito Puente, acá en Puerto Rico, que fue, olvídate, unas ventas excelentes. Entonces, nuestros fanaticadas en todas partes me dicen: maestro, ¿cuándo van a volver a lanzarnos esos mensajes de amor, paz y comprensión que la selecta le ha llevado al pueblo toda su carrera? Y ya dijimos, pues mira, vamos en 2015, vamos a comenzar con una nueva producción discográfica, y ahí comenzamos con el tema Cuarentona, que es el que delimita e identifica que estamos en los 40 y pico de años, 43 años de trayectoria musical. Maestro, teniendo la oportunidad fue algo curioso cuando me mandaron el tema.
este angelito, ¿verdad? Y dije cuarentona, dije, vaya, ha de ser una mujer sabrosona, así estilo Iris Chacón, pero no, es acerca de su orquesta, ¿verdad? Y definitivamente, ¿no? Y definitivamente lo hicimos alegóricamente, que fuera la mujer cuarentona, que dice que mientras más, o sea, más sabrosa y sabrosona, guapachosa, sabrosona, como toda cuarentona, o sea, que es un refrán del pueblo, o sea, que dice, mira, las mujeres cuando están ya en los 40, pues se ponen bien sabrosas, bien salameras, ¿eh? Y entonces, pues quisimos darle esa paralelismo con la Selecta, los 43 años de la Selecta de Puerto Rico, ¿eh? Vaya, maestro, porque yo escuché el tema, ¿verdad? Y todavía escucho ese swing inigualable de su orquesta, maestro. O sea, no sé, usted me estaba diciendo también, inclusive, de que está Carlitos Ramírez y Sammy Marrero, ¿verdad? Después de tantos años. ¿Cuál es esa clave, maestro, para conservar estas voces originales, ya que estamos en una época de que personajes se separan de las instituciones para hacer su propio material? ¿Cuál es la magia o cuál sería la clave de la Selecta que se mantiene todavía íntegro después de tantos años? Pues mira, Adrián, es muy sencillo, es que uno tiene que ser sincero en todo lo que uno habla y cómo trata uno al personal que trabaja con uno, el día a día de trabajar con uno, no venir con engaños, no estar engañando al personal, sino que tratarlos con un respeto y una admiración porque pertenecen a la organización musical, ¿no? Y pues así ha sucedido con Sammy Marrero, con Carlito Ramírez y ahora nuestro nuevo integrante, Víctor Ramírez, que lo vas a estar escuchando, porque es la tercera voz que hace la tercera estrofa, que es la que le da las gracias a todos los admiradores, o sea, en todas partes del mundo, nuestro agradecimiento, como dice él, ¿no? Y entonces pues queremos integrar estas tres, las dos veteranos con la voz reciente, ya más joven, moderna de la Selecta de Puerto Rico. Maestro, es interesante, como le mencionaba, ¿no? Después de tanto tiempo se mantiene ese sonido, se mantiene esos mismos cantantes, eso. Tengo entendido que también Isidro Infante tiene algo, puso su granito de arena en esto. Cuéntanos, maestro. Definitivamente, fíjate que Isidro Infante es un compueblano mío del barrio de Puerta de Tierra en el viejo San Juan. O sea, nos conocemos de años, cuando él tenía su grupo Carpe Diem. Bueno, pues Isidro Infante, pues hace años que estaba haciendo arreglos para nosotros en la Orquesta La Selecta y me está ayudando a actualizar y modernizar el sonido original de La Selecta, llevándolo ya hacia algún futuro, ¿ves? Pero sin perder la raíz pura de lo que fue La Selecta, ¿ves? Es increíble, maestro, que en estos días de salsa rap, de salsa choque, de salsa merengue, salsa bachata, todavía tengamos esa oportunidad de degustar una salsa sabrosa, el estilo de La Selecta, maestro. De verdad, es un placer, maestro. Estaremos esperando un disco completo, una producción completa, o simplemente en el tiempo de la modernidad estaremos escuchando solamente los temas uno por uno. ¿Cómo es eso, maestro? ¿Cómo es la nueva era de La Selecta? Sí, vamos poco a poco por etapas, porque ya te digo, estamos solos, no tenemos una multinacional que nos respalde, que nos promocione, que nos empuje, que nos auspicie, ¿eh? Pero poco a poco te digo que ya hemos grabado cuatro temas. Lo único que no vamos a lanzar de inmediato los cuatro temas porque no queremos saturar todo el mercado para entonces permitir una piratería con tan solo sonar una de las canciones, ya viene la piratería rampante a destruir ese conglomerado de canciones que tenemos. Que te digo que lo que viene detrás de ese primer tema son unas canciones que van a parar muchos pelos por los mensajes que llevan. Son característicos de lo que es la Selecta de Puerto Rico, llevando ese mensaje de amor, de paz, de comprensión para todas las naciones del mundo. Maestro, sabemos que usted está muy activo en Puerto Rico, no sé, en otros países, giras, no sé, maestro, dónde, la gente que me escucha a través del mundo, ¿cuál es un itinerario del señor Ralphie Levy La Selecta? ¿En qué países sigue activo en el mundo? ¿Cómo está eso?
No, nosotros viajamos a todo, o sea, todo cuanto país nos llama, los Estados Unidos, todas las comunidades latinoamericanas. Hemos ido a Panamá, hemos ido a Venezuela, Colombia, Perú, tenemos ya solicitudes para Ecuador, hemos estado en México, y estuvimos en Europa, estuvimos en España, de Francia, Alemania, Suiza, o sea, que la selecta ha ido a su paso, ¿no? Sin ayuda de nadie, pues poco a poco abriéndose camino en todos estos mercados. Maestro, una pregunta que tengo rápido, y especialmente teniendo a una leyenda, como diríamos todos los salseros. ¿Cuál es su opinión del mercado en estos días de la salsa? A diferencia del tiempo que usted está empezando, o ¿qué es para usted ahorita el mercado de la salsa, maestro? ¿Hay posibilidades o simplemente ya las disqueras no se interesan? Cuénteme, maestro. No, no, mira, definitivamente si las disqueras no se interesan, pues quieren descuidar estos ritmos